Hello, hello, good evening, everyone. Welcome, all. Welcome, Anayansi. I love your headset. It looks super cute. Thank you. Yeah, it's pretty cute. Okay, so it looks like tonight we might have a very exclusive class because a lot of people are reporting that they're having issues to connect because there's like no energy, like there's a lot of outages. So yeah, maybe today we're gonna have a short number class, but anyhow, we have to finish this process and we have to develop the last class tonight, ¿sí? A pesar, ¿verdad?, de los problemas que muchos están enfrentando, tenemos que culminar el proceso, ¿sí? Y pues terminar con la clase. Pero eso igual significa que podría ser una clase exclusiva, ¿verdad? Para aquellos que estamos acá, los que tuvimos la posibilidad de conectarnos. En mi caso, creo que esta vez no habría necesidad de dar ninguna clase de advertencia. Creo que no habrá problemas con la energía, porque aquí llovió hace rato y está bastante calmado ya. Así que muy probablemente no tengamos ninguna situación extraña. Ojalá que así sea. Ok, entonces, hoy estaremos trabajando, ¿verdad?, en la última clase, ¿sí? Serán los últimos dos temas y además aclarar cualquier clase de situación, ¿verdad?, que haya sucedido o que esté tomando lugar con el examen final o cualquier detalle que ustedes quieran conocer. Bueno, también si tenemos algo de tiempo al final, me gustaría recibir quizá un poco, ¿verdad?, de su apreciación de mi desempeño, o sea, algo que siempre me considero importante al final de un proceso. Y pues sí, esperemos que alcance el tiempo para eso, esta vez al menos, ojalá que sí. Y pues no sé, antes de iniciar, ¿hay alguna duda con alguna situación de momento o estamos bien con todo lo que ha habido que trabajar ahorita? Solo hacer el recordatorio, ¿verdad?, que es imperativo que logremos alcanzar un 80% al menos pues de avance y de éxito en el trabajo en plataforma para poder obtener, ¿verdad?, la posibilidad de continuar con el proceso. Eso es algo que sí espero que lo hayan logrado todos. Y pues nada, si no hay dudas, vamos a empezar ahorita ya con el trabajo de esta noche. Y pues cualquier... Sí, perdón. Los resultados, ¿cuándo los podremos ver? Eso honestamente no está bajo mi poder, así que no sé, pero según yo sé, o sea, ustedes ya tendrían, si ya culminaron, ¿verdad?, como con el 80% lo que tenían que trabajar, ya tendrían acceso al certificado. Si ya el certificado está disponible para ustedes, significa que ya está, o sea, que ustedes ya lograron obtener lo necesario en la nota. Ah, ok. Gracias. Uh-huh. Bueno. Okay, so today, the main focus of today is going to be activities, sí, actividades. Hay una actividad también de lectura y una conversación. Esa conversación ya veremos si nos da también el tiempo para poderla practicar, aunque sea una o dos veces, okay? So the conversation has to do with present continuous WH questions, el cual era el tema del jueves anterior. Pues sí, ¿verdad? Hablando de las WH questions para el presente continuo, lo que significa, o sea, cuando queremos saber detalles de algo que está sucediendo en ese momento. ¿Dónde, qué, cuándo, o por qué algo está sucediendo? So the conversation is, I'm really hungry. Sí, es muy corta, es una conversación bastante sencilla. Y además considero que, o sea, es como con un lenguaje bastante, bastante cotidiano. Ok, sí estoy viendo aquí lo que comenta Jamie, que se le fue la luz. Bueno, igual es entendible en este momento, ¿verdad? Para todos los que están teniendo problemas, no se preocupen. Okay, so in this conversation we have Steve and mom. Sí, o sea, Steve y su mamá son las dos personas que toman parte en la conversación. Y va de la siguiente forma. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Sí, bastante fácil, ¿verdad? O sea, no tiene mayor complicación. Las líneas de Steve, o sea, son quizá de lo más injusto que ha habido en todas las conversaciones. Súper corto, sí. Hi, mom.
What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? Eso, perdón, es el why. Say, why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien. Ahora, ¿a quién le gustaría hacer la práctica de esta conversación? Veamos si tenemos tal vez... let me see who is going to be helping us. Alba. Okay, Alba, welcome. And I don't know, maybe Nixon? Would you like to practice, Nixon? Oh, or Pablo. Okay. Muy bien, Pablo. Okay. So Alba y Pablo, cuando estén listos. Hi, Mom. What are you doing now, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm very hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ok, muy bien, Alba, súper buen trabajo, sí. En el caso de Pablo, como les dije, o sea, son líneas súper cortas, o sea, no se requiere, ¿verdad?, tanto para poderlas practicar, pero también buen trabajo con el sonar así como un poco misterioso, porque esa sería como la parte principal de las líneas de Steve, que sea como un poco misterioso, o sea, luego también recordar que, o sea, esa sería una conversación que está tomando lugar en la madrugada, entonces... o sea, no necesariamente le vamos a poner una super emoción, ¿verdad? Porque pues es probable que estas personas igual tengan sueño en ese momento. Bueno, como les digo, espero que más adelante podamos regresar a esta conversación. Está bastante fácil. Y bueno, Alba, gracias por haberse conectado. Aparentemente no hay energía, ¿verdad? En su zona, pero igual está ahí activa. So, very good. I'm in the car because it's raining yet. So hard. Okay, that's sad. Bueno, pero al menos se logra escuchar mejor en el carro, ¿verdad? Good. Okay, guys. So, activities. Sí, este es básicamente la parte, ¿verdad?, en la cual se describen las actividades y por lo general son las word power o power activities. También les llegan a llamar a esas, o sea, porque son aquellas que requieren de... alguna clase de esfuerzo, no solamente físico, sino también mental, ¿sí? No todas, hágase constar, porque tenemos acá la última, ¿sí? Watch television, que esa no necesariamente, ¿verdad?, requiere de mayor esfuerzo. Pero estas son actividades normales, actividades cotidianas que cualquiera de nosotros podría realizar. El ejemplo, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de hacer es construir oraciones en presente continuo. O sea, lo que significa que las actividades están sucediendo en ese momento. Cuando hablamos de presente simple, o sea, lo usamos para hablar de cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana. Algo que ustedes hacen todos los días y que se repite, ¿verdad? Perdón, constantemente. Como si ustedes dicen, I play tennis every morning. O sea, en ese caso, ustedes lo utilizan con presente simple, así como se escribe. I play tennis. I ride a bike to work. Sí, o sea, yo monto la bicicleta para ir a trabajar. O sea, es bastante normal. Es algo que se supone que harías todos los días. I run 5 miles in the afternoon. Sí, yo corro 5 millas en la tarde. I swim from side to side in the pier. Yo nado de lado a lado en la... Dang it, I forgot the name. Bueno, vamos a decir en la costa. I take a walk with my friends. I take a 30-minute walk with my friends. Yo tomo una caminata de media hora con mis amigos. Y así, o sea, algo que ustedes hacen de manera regular se va a expresar de esta forma, así como están acá. Tenemos también otra actividad, el caso de dance. Tenemos drive. We have go to the movies, shop, read, study, and watch television. Entonces, esas son actividades regulares. Ahora, ¿cómo vamos a decirlo si estamos hablando del presente continuo? Si en este momento Sergio está montando la bicicleta, ¿cómo lo digo? Sergio, ¿cómo sería para decir
yo estoy en mi bicicleta. Está en mudo en ese momento, Sergio. You are mute right now. Ahora sí. So how would you say it, Sergio? Estoy montando. I'm riding a bike to. Ajá, ¿verdad? I'm riding a bike to my work. Okay, I'm riding a bike to work. También solo podría ser I'm riding a bike, porque como le decía, ahorita solo vamos a decir, ¿verdad? Estoy haciendo esto. So I'm riding a bike. ¿Cómo sería por decir, a ver, a Nancy, vamos a estrenar ese headset ahorita, vamos a ver cómo se escucha. ¿Cómo sería, a Nancy, decir, estoy caminando con mi perro, ¿sí? I am taking a walk. ¿Sí? Taking a walk with my dog. Ahí sería pues, también el complemento, ¿verdad? With my dog. Estoy caminando con mi perro. Es una actividad muy común también, o sea, salir a dar una caminata con las mascotas. A ver, Nixon, ¿cómo dirías estoy manejando a casa? I am driving a house. Ahí hay un detalle, ¿sí? Para hablar de eso, cuando vamos de regreso a casa, vamos a decir home. I'm driving home, ¿sí? Así como también, digamos, por decir algo, ¿verdad? Ustedes se van del país y ustedes quieren comunicarse con los de su hogar, ya sea por llamada, una carta, que es la old fashioned way, o ya casi nadie escribe cartas. Pero, o sea, ustedes quieren comunicarse con su casa. Ustedes pueden decir, I'm calling home, estoy llamando a casa. O I'm writing home, estoy escribiendo a casa. Entonces, siempre que vamos a hacer algo así, o sea, hacia nuestra casa, vamos a decir home, porque sería más fácil. Diferente, si vamos a hablar de la casa de alguien más. Si vamos a decir a la casa de Mike, yo voy a decir, I'm driving to Mike's house. Sí, estoy manejando a la casa de Mike, to Mike's house. Cuidado que suena casi como si dijera my house, pero no Mike's. Sí, recordamos sobre el apóstrofe S para la posesión, ¿verdad? Que es que le pertenece a Mike esa casa. So I'm driving to Mike's house. Vamos a cambiar el nombre Mike mejor para que no nos confunda y vamos a decir Jonathan. I'm driving to Jonathan's house. Entonces voy manejando a la casa de Jonathan. Pero cuando voy a mi casa, yo digo I'm driving home. Sí. I'm driving home, I'm going home, I'm riding home, calling home y todo eso. Siempre, ¿verdad? Vamos a utilizar home. Muy bien. Ana, let me see, Ana. ¿Cómo diría estoy leyendo dos libros? I'm reading two books. Muy bien. Va a terminar Vizca, está leyendo dos libros. Tenga cuidado. Ok, good. So, I'm reading two books. Sí, esa sería la forma correcta de decirlo. A ver, Juliana. Vamos a ver, Juliana. ¿Cómo dirías estoy viendo televisión? Esa es bastante sencilla. Oh, bueno, estoy viendo televisión con mi hijo o hija. No sé qué es lo que... Usted tiene si es niño o niña, pero ajá. Estoy viendo televisión con mi hijo o hija. I'm watching TV with my son. Okay, muy bien. I'm watching TV with my son. Sí, I'm watching TV with my son. Muy bien, okay, entonces. Sí, perdón. I'm. Justo ahorita vamos a hacer eso, de hecho, a... tomar aquí algunas oraciones, solo que le voy a poner esto como de fondo para que las tengamos acá las palabras y, vamos a traerlo un poquito más adelante, ahí, muy bien, tenemos ahí solamente las palabras necesarias, sí, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, and dance. Muy bien, para Nixon, ¿cuál fue la palabra que utilicé, Nixon? Se recuerda, drive, ¿verdad? Sería, I am driving home. Sí, bastante fácil. I am driving home.
Ahora, obviamente, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Es que suena mejor si lo hacemos con la forma contractada. Entonces vamos a decirlo, I'm driving home. Lo podemos colocar así. I'm driving home. Sí, I'm driving home. Muy bien. Para Juliana, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Sí, que, sí, yo veo bien cómo usted me está dando la gramática de la escritura de eso. Al ver que le ha puesto en la parte azul de arriba, le falta el plus ing. Yeah, that's right. There you go. Plus ing. Very good. Sí, muy bien. Plus ing. Okay, watching TV with her son. Juliana is watching TV with her son. Aquí utilizamos el is, ya que estamos hablando de Juliana, quien es solamente una persona, y ahí corresponde entonces el is. So, Juliana is watching TV with her son. Bueno, este TV se puede colocar aquí también, ya que es parte como de la misma actividad, pero lo vamos a dejar de este lado, ya que no es un verbo necesariamente. So, Juliana is watching TV with her son. Muy bien. La de Ana era Ana. Vamos a colocarle aquí, and... Ana, what's the name of your kid? What's your kid's name, Ana? Ana and Sofia. Ah, okay, Sofia. Nice. Ana and Sofia are reading two books. Yeah, two books. Ana and Sofia are reading two books. Muy bien. Y vamos a ver, faltaba acá. Who else did I ask? I don't remember who was. Oh, yeah, it was Sergio. Sergio. Oh, bueno, vamos a colocar aquí el pronombre. Sí, vamos a colocar el pronombre. Sí, no vamos a usar el nombre acá para poner el ejemplo también con el pronombre. He is riding a bike. Riding a bike. Y vamos a ponerle to work, porque usted quería que fuera así para el trabajo. He's riding a bike to work. Dice que es vegano. Ok. So he's riding a bike to work. Vamos a ver. Ahora, Yanira, elija usted cualquiera de las otras palabras que están disponibles y prepáreme una oración con ella. Cualquiera, ahí no le voy a obligar ninguna. Cualquiera de las que están. Bueno, aquí hay otras más aquí arriba. Está play tennis, está run, swim, take a walk, and dance. Oh, había alguien que estaba walking with the dog. I don't remember who it was. Era Anayansi, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien, Yanira. Eso le da chance para pensar en su en qué palabra va a ser. Carlos, this is doing. Ok, Anayansi. Uy, wait. Anatansi le puse. No, hombre, chele. Okay, Anayansi is walking with her dog. Walking with her dog. Good. Okay, Yanira says that Carlos is studying. Is he studying for a test or solo studying? Vamos a, uy. ¿Para qué está estudiando? Hard work, la tarea. Oh, studying. A ver, en inglés, cuando hablamos de studying, es el acto de básicamente solo como estar leyendo o repasando, ¿sí? La tarea siempre se dice doing homework. O sea, cuando hablamos de studying puede ser como para una presentación, para un examen, o bueno, básicamente esas serían como las dos cosas para las que se estudia mayormente. Cuando usamos ese verbo, ¿verdad? Studying. Spanish class. Okay. Carlos is studying for his Spanish class. Yeah, so Carlos is studying for his Spanish class. Let me see. A ver. Ah, Pablo. Okay, Pablo. Provide us an example with any of the words we haven't used. De las palabras que no hemos usado. Denos un ejemplo con ellas. Okay. Pablo. Is going to the market. Is. ¿Qué está haciendo, dijo? Shop on the market. Oh, shop or shopping.
Shopping. Sí. Igual, casi igual, lo mismo compro. Mm-hmm. Shopping. Market. In the market. Mm-hmm. In the market. Shopping in the market. Okay. So Pablo está comprando en el mercado. A ver, shopping, aquí tenemos uno de los verbos, ¿verdad? Y vemos aquí cómo los verbos van cambiando. Sí, tenemos al principio drive. Era el primero, ¿verdad?, que colocamos acá. Era el que correspondía a Nixon. Sí, drive. En su tiempo regular, drive se escribe con una E al final. Pero cuando lo vamos a utilizar con ING, o sea, en participio, ahí se reemplaza esa E y se coloca ING. Sí, entonces queda driving. Verbos como watch, que terminan en una consonante, no tienen ninguna clase de cambio. Simplemente decimos, ¿verdad?, watching. Sobre todo aquellos que tienen varias letras, digamos. Hay cosas extrañas. Por ejemplo, cuando hay varias consonantes juntas, a pesar que sea una sola sílaba, solamente se va a utilizar el ING. Si hay, antes de la última consonante de la palabra, dos vocales, solamente se va a utilizar el ING. Pero si antes de la última consonante solo existe una vocal, entonces se va a duplicar la consonante y se va a colocar luego el ING, como es el caso de shopping. Sí, shopping. Ok, luego, otras que son extrañas son aquellas que terminan con Y. Por lo general, si recordamos lo que sucedía con los verbos, ¿verdad? Aquellos que terminaban con Y se reemplazaba por la I latina, ES. O sea, study, studies. Sí, o sea, se eliminaba, ¿verdad?, la Y. En el caso del participio, no. El participio ahí se queda. O sea, aquellos que terminan así con Y, lo único que se hace es que se agrega el ING. Walk es quizá uno de los más fácil. Walking. El ride también, ¿verdad? Es una E, es una vocal. Se reemplaza por una I. O sea, que ya sería parte, ¿verdad?, de la fórmula del ING. Entonces, driving, watching, reading, writing, walking, studying, shopping. Tener siempre cuidado con eso. O sea, pronunciarlo de esa forma, cuando hablamos de que la acción está tomando lugar en ese momento, debemos tener cuidado en que suene eso del ing al final. ¿Sí? Sobre todo Pablo, ahorita que dijo, ¿verdad? Shop. Sí, más fuerte. Tiene que ser shopping. Ajá, cabal así. Shopping. Shopping in the market. Shopping. No vamos a decir shopping, nada así como pronunciado suave, no, sino que tiene que ser con fuerza. Shopping. Mm-hmm. Studying. Walking. Sí, Ana Yancy is walking with her dog. Que se haga notar en ese espacio específico del verbo la fuerza, ya que está tomando lugar en ese momento la acción. Muy bien. Vamos a tomar otros dos ejemplos. Francesca. A Francesca de a día no la escuchamos que nos ayuda. Ok, Francesca. Can we get one example from you? I am. Uh-huh. Yes. Dancing in the home. Okay, dancing. What? Sería at. Sí, recordamos que para la casa se utiliza at. At. Ajá. Uh-huh. Dancing at home. Sí. I'm dancing at home. O también, como tú lo dijiste, I am. I am dancing at home. Muy bien. Super. I am dancing at home. Y el último, vamos a ver. Este va a ser trabajo para Elvis. Okay, Elvis. Tell me. Elvis is going to the movies. Uy, perdón. Okay, Elvis is going to the movies. With her mom. Okay. With his mom. With his mom. Sí, perdón. Muy bien. His mom. Recordemos que her y cualquier otro sí es para ella. Ella. Okay, so, yeah. Elvis is going to the movies with his mom. Y saben ustedes que, por ejemplo, para los británicos se escribe de esta forma. Mom. O sea, suena mom. Casi, ajá, solo que le falta la M y la Y, pero sí, casi. Pero ellos lo pronuncian así, mom, como más fuerte. Mom, mom. Pero ok, muy bien, aquí tenemos entonces una lista, ¿verdad?, de oraciones. Obviamente todos aquellos verbos que ustedes conozcan los pueden convertir en ING para poder crear, ¿verdad?, sus
sus explicaciones en el momento de algo que esté sucediendo. Es importante siempre tomar en cuenta eso que les acabo de mencionar del sonido, la fuerza que debe haber en el verbo. I am driving home. Juliana is watching TV with her son. El resto de la oración está como en un nivel más bajo y el verbo queda en un nivel un poco más arriba a la hora de entonar este tipo de oraciones. Ana and Sofía are reading two books. Entonces, para que se haga notar que esa acción está tomando lugar en este momento. Muy bien. No sé si tienen dudas con lo que se trata, con lo que tiene que ver con esto de las oraciones del ING, o sea, del presente continuo. Aparentemente no. Veo cabezas ahí como shaking, como like, nah, it's okay. Muy bien. Entonces, tenemos ahora Reading Friends Across a Continent. Este es el último tema que teníamos que desarrollar y es una lectura. Esto lo que vamos a estar haciendo en este momento será una práctica de lectura. Entonces, es quizá una de las más largas. Por eso mismo no lo vamos a hacer en estilo de diálogo, sino más bien aquí, ¿verdad? Todos frente a los demás haciendo la lectura. Como les comento, es larga, así que solamente tendremos unas 3 parejas que lo hagan, porque igual será acá. Muy bien, voy a hacer el ejemplo en este momento y luego tendrán ya ustedes la oportunidad. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop, computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. What are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Muy bien. Esa sería la conversación, o sea, o la práctica de lectura, ¿verdad? Tenemos, o sea, que esto es algo un poquito old fashion. Hoy en día, obviamente, ya no muchos hacen este tipo de... No se tienen ese tipo de conversaciones, aunque siempre es una cosa que se recomienda bastante, ¿sí? Hay muchas páginas de chat en línea en las cuales ustedes se pueden inscribir como para poder tener, ¿verdad? Los amigos ahí para poder compartir en el proceso de educación, o sea, porque es algo que siempre sucede. No es cosa que ya haya quedado de pasada. Pero... ahorita quisiera saber quiénes van a ser los primeros en hacer la práctica de lectura. Okay, Ana Yancy, who's going to join Ana Yancy and be in the first? Okay, Ana Yancy and Pablo, you're going to be the first couple. Cuando estén listos, por favor. Hi there. Hi there. Como que se oye bien suave lo de ella. No sé. Sí, se le escucha bien suave. Yo sí le lo voy a escuchar, pero ajá. Ok. Hi there. Hi Meg. What are you doing? I am sitting on the bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am writing. Uh-huh. And decide for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I am internet coffee with my friend Carmen. I am having coffee. And she's reading a magazine. How is your family? They are fine. My father working outside. Mowing in the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John, not home.
is playing soccer in the park. Oh, why? My mother is home. She is coming. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, muy bien. Ok, súper bien, buen trabajo, sí, la mayoría de, las partes está bien, solo tenemos que practicar quizá un poquito más, ¿verdad?, lo del ing, sí, porque creo que es algo que también nos va a tomar un poquito de práctica, el writing, having, cuando estábamos hablando ahí el caso de Pablo, sí, I'm having a coffee, entonces practicar un poquito más, el reading a magazine y eso, ¿verdad? Sé que para mí quizás suena fácil porque pues sí, ya tengo años haciéndolo, pero es como de darle un poquito de práctica, ¿verdad? Reading, working y así, para que suene como un poquito más natural. Y una cosita nada más, esta palabra de acá, ¿dónde estaba? Aquí, essay, ¿sí? Esta, Nancy, es essay, es un ensayo, ¿sí? Un escrito. Muy bien, Sheila. Sheila, who is going to join Sheila with the practice? Yes. Okay, Sheila and I don't know, Anna, would you? Oh, Nixon, okay, Nixon. Sheila and Nixon, whenever you guys are ready. Okay, hi there. Hi, Meg. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. My homework. What are you working on? I'm reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and cheese reading. A magazine, how is your family? They are fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He is playing soccer in the park. Oh, why? My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Muy bien, buen trabajo. Muy bien. Una cosa que no les había comentado, Elvis, será el siguiente, es acá en esta palabra sucede lo mismo como lo que estábamos viendo el día jueves con lo de down y don. ¿Sí? Esta A suena como si fuese una O. Aquí se dice lawn. He's mowing the lawn. Que eso significa, o sea, que está pues podando el césped, básicamente eso es lo que significa, ¿verdad? So, mowing the lawn. Luego, bueno, creo que eso era. Sí, perdón, Pablo. Sí, una pregunta. En Spanish class, ¿por qué hay dos puntos, un H? Oh, es porque está llorando, es un emoji. Es un old fashioned emoji. Sí, es un emoji así anticuado. Ajá, básicamente lo que se refiere es que está llorando, o sea, está trabajando en el ensayo y es como que es sad, ¿verdad? Que está ocupada. Así como está al final, ajá, al final está también otro emoji como de sonrisa. Contento. Muy bien, vamos a ver, con Elvis vamos a tener quizá a Alba, ¿sí? Ya que está haciendo el esfuerzo de estar en el carro, vamos a hacer que Alba practique también ahorita. Okay, so Elvis and Alba. Hi there. Hi, Mel. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is my mother is out shopping.
Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Muy bien, excelente trabajo. Solo que por ahí salió un coyote que no pudo decir my mother is out shopping, pero igual. Buen trabajo, sí, excelente trabajo los dos. Se me trabó la lengua, lo siento. No, está bien, no hay problema. De hecho, lo hicieron muy, muy bien, sí. Me gustó eso, que creo que ya se tomó en cuenta hasta cierta medida, lo de tratar de hacer que la conversación sea propia, o sea, como ponerle un poco de emoción, ¿verdad? Aunque no sea algo que yo estoy contando, pero tratar de ponerle un poquito de emoción para que suene natural, ¿sí? Y eso a veces ayuda mucho en la práctica y en cómo nosotros llegamos a pronunciar. Entonces es algo muy, muy, muy importante. Bueno, si gustan, podemos tener una práctica más, o si no, lo podemos dejar hasta ahí con esta lectura. Teacher. Ok, Sergio. Mowing is cortar césped. Yeah, mowing the lawn se refiere a eso, podar el césped. Podar. Mochando la grama. Mowing the lawn. Thank you. Yeah, no problem. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer sería un momento ir entonces a los breakout rooms a practicar esta conversación. Luego regresamos. Si tienen alguna duda acerca del examen, ¿verdad? La pueden exteriorizar ahorita. Ese examen se supone que ustedes ya tendrían que haberlo terminado. Y si no, pues igual nos tomamos un momento para poder conversar, ¿verdad? Acerca de lo que ha sido el proceso y pues cualquier detalle que ustedes quieran afinar, ¿verdad? Para más adelante. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es eso, abrir los rooms y tener un poquito de práctica de esta conversación que tenemos acá. Muy bien, ya pueden unirse, creo. Yes, you guys can go ahead and join now. Cuatro. Alba, Ana y Claudia. Hoy yo quiero ser Steve. Ah, vaya, Alba. No sé. Sí, si gusta el comienzo con soy Steve, yo no sé qué. Si Alba quiere ser Steve, ¿quién sería Mom? Es que ya fui la mamá. Alguien, si no, yo soy Mom. Vaya. Vaya, Alba, ¿cómo es entonces? What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It is 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? No, I am reading hungry. Let's eat. Okay, very good job. Okay. Yo seré mamá. Entonces Ana, yo seré. Ana quiere ser mamá. Ana y Claudia. Entonces seré yo, Steven. Hi, mom. What are you doing, Steve? I
cooking? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. ¿Ahora? Y ahora intercambiamos papeles. Muy bien, pizza con macarrones. Súper italiano. Ok, very nice job. Me gusta eso que están tratando de ponerle la emoción, ¿sí? Un punto de resaltar bastante, ¿verdad? En el caso de Alba, muy buen trabajo. Sheila, me gustó el hecho de que la pronunciación estuvo en punto, ¿sí? Y bueno, también Ana y Claudia, o sea, fue un poquito más calmada, como les decía, como con un poquito menos de emoción, porque pues sí, estamos hablando de que es en la madrugada la conversación, así que también eso se vale. Y, o sea, súper buen trabajo, sí. Ahora, si gustan, pueden hacer el cambio, ¿verdad?, de rol para que practiquen una vez más. Ok. Ok. Pero Steve. Okay. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Well, you're cooking now? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's see. Hungry, let's eat. Okay. Manuel. Hola. No sé quién más va con Manuel ahorita. Sí, Francesca. Yo. ¿Francesca? Sí. Okay, Manuel y Francesca. Sería Steven, yo. Hi, Mom. Where are you going? Perdón. Where are you going, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am very hungry. What are you cooking? Making, pardon. Well, I already. ¿Por dónde voy? Pizza, ¿verdad? Pizza. 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 Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Okay. Bueno, en la parte aquí, Manuel, cuando dijo, what are you cooking? Eso se puede valer también. Hay errores a veces que se pueden quedar de esa forma. Sí, en la parte ya de la última, la penúltima línea. En el what are you making, que usted dijo, what are you cooking? Eso se puede quedar así, ya que, o sea, estamos hablando, ¿verdad?, que es el verbo que está tomando lugar. Y lo único sí sería en la última línea también, ya la última, el getting, ¿sí? I'm getting hungry. Ajá, getting. Para que no nos compliquemos, es como si fuese una R. Sí, I'm getting hungry. Let's eat. Ajá. Sé que es una línea bastante larga, así que tiene sentido, ¿verdad?, que nos medio enredemos. Pero sí. Now I'm getting hungry. Let's eat. Pero el resto, buen trabajo. Sí, escuché el anterior también y lo hicieron bastante bien. Bueno. No sé, ¿ya lo practicaron todos? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, creo que entonces si ya tuvimos el chance, vamos a ir ya tal vez saliendo de los breakout rooms para hablar un poco acerca de la conversación y ya al final, ¿verdad?, de lo que sería el examen también. Bien, creo que sí tuvieron chance de practicarlo todos, ¿verdad? Sí, creo que sí hubo chance para que todos tuvieran su práctica. Eso es algo bueno. Ok,
No sé, quisiera saber un poco acerca de los planes que ustedes tienen, o sea, si pretenden seguir practicando, si pretenden seguir agregando vocabulario a lo que ya conocen, o qué les gustaría hacer con, o sea, después, ¿verdad?, de terminar este módulo que estamos trabajando ahorita. Ana, en su caso, ¿qué le gustaría seguir haciendo? ¿Le gustaría seguir trabajando con clases de corporativo o trabajando de manera individual de momento mientras hay un nuevo curso, o no ha pensado en eso todavía? Tengo una pregunta. Yo preferiría con corporativo. Ok, ojalá que pronto se abra rápido, porque a veces tarda. Eso es una situación que sí toma lugar, que a veces tardan los módulos en irse abriendo, pero ojalá que esta vez sea. Porque como el proyecto tiene que irse aprobando por parte de INSAFORP, o sea, cada cierto tiempo, ¿verdad?, INSAFORP tiene que, pues, revisar las grabaciones de las clases y todo, el desarrollo tanto suyo como mío, y, o sea, aprobar el proyecto. Pero sí, esperemos que sea ágil y que, o sea, ya en poco tiempo puedan continuar, ¿verdad?, con lo que sería, qué sé yo, el Beginner 2, aunque algunos aquí creo que bien quedarían ya para preintermedio. O sea, siento que algunos de ustedes están listos para preintermedio. Ok, Francesca, la duda. ¿Seguiría usted siendo nuestro teacher? Siempre me preguntan lo mismo. Siempre me preguntan eso. No, fíjense que eso, la verdad, no se puede garantizar, porque en realidad, o sea, a mí me renuevan cada cierto tiempo. Por ejemplo, para cuando me asignaron con ustedes, yo recién acababa de quedar libre. Yo ni siquiera estaba acá, ni siquiera estaba en el país cuando me avisaron que tenía ya un nuevo grupo esperando, así que, o sea, no lo puedo garantizar, pero, o sea, es posible. Ustedes pueden tal vez consultarle a ellos, porque sí, el grupo pasado que tuve lo mismo me consultó, la verdad no sé, la verdad no sé con quién, no sé con quién están ellos ahorita, pero casi siempre una marcha, una huelga, una marcha, no podemos una huelga, una marcha, igual que lo del Bitcoin, cabal, en el mismo estilo. Sí, Sheila, perdón. Tengo la duda si terminaríamos ahora. ¿Cuándo sí termina este módulo? Con las clases, básicamente hoy. Para lo del examen, o sea, aquí en secreto, ¿verdad? Tienen todavía 2 días más, pero se pide que ustedes terminen ya, porque por lo mismo que les digo, o sea, INSAFORP está revisando. La plataforma. Ajá, entonces lo de la plataforma es, o sea, tienen todavía 2 días, creo, pero sí sería, o sea, bueno, ¿verdad?, que ya hubiesen terminado. Porque si ya lo terminaron, o sea, más rápido, ¿verdad?, se podrá movilizar el proceso y pasar a lo siguiente. Y para pasar al siguiente módulo, ¿se tardaría mucho tiempo, un mes o algo así? A veces tarda un mes, a veces son 2 semanas, y por eso es que, o sea, no se puede garantizar que yo esté con ustedes, porque, por ejemplo, vaya, yo mañana ya estoy como libre, ¿verdad? Es probable que el miércoles me asignen un grupo nuevo, pero sus papeles todavía están siendo procesados, entonces todavía no tendrían como el poder decir, ajá, o que yo quedo asignado con ustedes. Aunque ahorita no me han dicho nada, o sea, todavía no me han notificado nada ni a Elena, pero pues ya veremos mañana, o el miércoles. Sí, Sergio, me dijo. Perdón, ya va Ana. Sí, Sergio. No, el examen del que usted habla, ¿va a aparecer algo especial o es que ya lo deberíamos de haber hecho? Porque no, yo ya terminé el 5 punto y ya no hay más. Sí, el examen que yo les hablo es de este que está acá. Espérenme, creo que no lo estoy compartiendo ahorita la pantalla y ahorita les muestro. El examen, o sea, es lo que está aquí en la plataforma. Sí, yo vi que hoy temprano estaban por ahí deseándose suerte y todo. Yo, no es que lo voy a evaluar yo. Al revés, creo que a ustedes les van a mandar una encuesta, ajá, acerca de mí, pero no, yo así, o sea, de hacerles exámenes y yo calificarles algo, no necesariamente tengo esa obligación, digamos. Ajá, sino que hablamos, o sea, el examen que se habla es simplemente de esto acá en la plataforma. O sea, y cuando yo les digo si tienen alguna duda, es acerca de estas pruebas, ¿verdad?, finales, porque esto es lo que se supone que deberíamos también aclarar, si alguien tiene dudas, pero si no hay dudas... Sí, perdón. Sería bueno que pusieran más opciones en las preguntas. Eso ahorita, como es un beginner,
es así de como sencillo, digamos, pero más adelante son un poquito más complejas. Tal vez hay opciones que se parecen mucho unas con otras, así que a veces puede ser más complicado. Pero sí, yo entiendo, o sea, que quizá para algunos, ¿verdad? El estar en beginner se siente como, ah, qué facilito esto. Pero, o sea, es por lo mismo, que estamos en este nivel. Pero mientras más avanza, por ejemplo, en pre-intermedio, pues yo hablo incluso más inglés, ¿verdad? Con los estudiantes y el vocabulario, o sea, es un vocabulario más avanzado y todo. Pero, ajá, por eso les digo que algunos siento que, o sea, ya podrían aplicar. Creo que hay un examen que a ustedes les hacen, ¿verdad? Para poder medir en qué nivel están. Entonces, siento que algunos ya podrían caer en ese nivel. Hay otros con los que, pues sí, ¿verdad? Es parte de un proceso, tenemos que ir trabajando, pues poco a poco, aprendiendo, practicando. Obviamente, también responsabilidad cae sobre ustedes en el trabajo y dedicación que ustedes le puedan poner al proceso. Y pues nada, yo simplemente les invito, ¿verdad? A que continúen, porque pues han demostrado que, o sea, tienen, ¿verdad? Lo necesario para poder aprender inglés. O sea, las bases son quizá lo más importante y considero que pues todos en el grupo han logrado practicar cuando se ha solicitado. Es algo muy bueno porque pues sí, ustedes tienen que exponerse, no tener pena, no tener ese miedo de que, ay, es que me voy a equivocar. O sea, equivocarse pues nos toca a todos. Entonces, pero ustedes lo que tienen que hacer es no quedarse tirados en el polvo, sino levantarse y seguir. O sea, si se equivocaron 3 veces, pues la cuarta tal vez sale. Si no sale, tal vez la quinta. Y a seguir intentando. Hay un programa bien bonito. Hay un programa bien bonito que se llama Rosetta Stone. Ese es bien bonito para practicar. Que aparece todo lo que hemos estado viendo con ustedes. Sí, lo de Rosetta, esa es bastante interesante. Todo como los programas que tienen, y tienen diferentes idiomas también. No solamente inglés. Ahí aparecen los verbos. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Manuel. Bueno, para los que tal vez terminamos de hacer las pruebas objetivas ahí en la plataforma, o sea, los exámenes, uh-huh. Y nos está pidiendo ahí solicitar el certificado y nosotros lo solicitamos, yo hoy que lo bajé, porque hoy lo bajé, uh-huh. Mi certificado, bueno, ahí está firmado y todo, pero no aparecen los sellos. Ok. Me pregunto si los van a dejar o les van a poner los sellos. Digo, le digo eso para que corrijan esa parte, uh-huh. Porque sí, yo creo que un más sin sello no funciona. No tiene mucha validez. Ajá. Desde el módulo pasado estamos experimentando problemas con eso, porque la cosa es que los certificados no son manejados concretamente por corporativo, sino que hay otra empresa que es la que se encarga de eso. O sea, ustedes cuando lo descargan, ¿verdad? No necesariamente son las personas de corporativo las que están al 100% controlando eso. Pero de momento lo que se está tratando es de invitarles a que, o sea, pues sí, ¿verdad? Ese tipo de errores yo mañana mismo lo puedo reportar con las personas encargadas y, o sea, a ver si es que así son, porque honestamente nunca he descargado ninguno de los certificados. Yo me he ganado varios y nunca los descargo. Lograste hacerlo. Pero, hacerlo. Creo, ¿verdad? Que no necesariamente debería faltarles el sello. O sea, porque como mencionas, si un certificado no tiene validez. El sello, o sea, no tiene una validez. Pero, ¿y para dónde va el 10? Ok. Ana y Nancy. Pero una consultita, y nos tendríamos que salir del grupo del WhatsApp en el que estamos. Lo van a cerrar en un par de días. Siempre lo hacían. Va a tener un nuevo grupo de WhatsApp. Sí, es como cada módulo, si ustedes se fijan en el nombre del grupo, están como las siglas de nuestro grupo. Básicamente, la P que está ahí significa principiante. Cuando ustedes estén en pre-intermedio, sería una P y una I, ambas en mayúscula. Entonces, nosotros somos el grupo, ese es principiante 1, grupo 2, de 8 a 9 p.m., y luego está la fecha de inicio, ¿verdad? De agosto 21. Y, o sea, eso es lo que se marca ahí en eso. O sea, cada módulo que ustedes vayan teniendo va a ir teniendo un nuevo código, y asimismo también la playlist en YouTube va a tener ese mismo código, y de esa forma se va como identificando. Pero ajá, ese grupo lo van a cerrar quizá dentro de una semana y algo, 2 semanas tal vez.
hace poquito, hace como más o menos, ajá, como 2 semanas cerraron el grupo anterior. Bueno. Una pregunta. Sí. Una pregunta. Uh-huh. En este caso, según el mensaje que mandaron de corporativo, porque ahí mandaron a preguntar quiénes querían seguir con el proceso de aprendizaje. Uh-huh. O sea, se supone que ellos son los que hacen el proceso para mandar todas a las autónomas o a los trabajos donde estamos nosotros. Para, sí, ya ustedes lo único que les solicitan es a veces solo es que les solicitan como los mismos documentos. A veces es tedioso, hay algunas personas que se llegan a quejar, pero es por lo mismo. O sea, ellos simplemente lo que tratan es de siempre mantener actualizados los documentos y por eso a veces se los van a pedir una y otra vez mientras ustedes van avanzando de módulo. Pero es porque, o sea, en las bases de datos de ellos, ¿verdad? Van tratando de dejar todo, o sea, bien estipulado, las personas que han recibido el beneficio. Pero sí, según yo entiendo, ellos también se comunican directamente con las instituciones para las que ustedes trabajan. O sea, para que ellos sepan, ¿verdad? Que ustedes van a estar recibiendo, pues, el beneficio. Ceci, perdón. Ajá, agregar a lo de Pablo. A una compañera mía y a mí, el viernes llamaron a la... donde nosotros trabajamos, a la hora donde estamos. Uh-huh. Y nos preguntaron que si íbamos a seguir en el grupo. Ella está en uno que también es principiante, pero va de 9 a 10. Y yo, uh-huh, estoy en el de 8 a 9. Y nos preguntaron si íbamos a seguir. Nosotros dijimos que sí. Pero a lo que yo voy, cuando... como ellos nos van a indicar cuándo iríamos a empezar, sí, nos llamarían o nos harían el llamado como nos lo han hecho anteriormente, que nos mandaron el mensaje, uh-huh, nosotros teníamos que unirnos al grupo y tenemos que volver a hacer una cuenta en la plataforma. No, lo de la cuenta en la plataforma creo que no es necesario, según entiendo. O sea, sería solo que se actualice. Ya cuando ustedes ingresen, bueno, ahorita les voy a mostrar también aquí cómo se ve la mía. Como yo soy nuevo, relativamente nuevo, ¿verdad? Trabajando para ellos. Solamente tengo 2 cursos que he dirigido. 3 con el curso de preparación. Pero así ustedes después van a ir sumando más. Por ejemplo, en el caso de la amiga que me refirió para este puesto, ella ya tiene 3 años trabajando con corporativo. Entonces a ella solamente se le van acumulando. Y ahí ustedes, según entiendo, pueden regresar. O sea, si en algún momento hay alguna información que ustedes quieren como reforzar de lo que ya pasó, ustedes podrían ingresar nuevamente acá y pues tener como una revisión, ¿verdad? De eso. Según entiendo, o al menos para nosotros así funciona. Considero yo que así sería para ustedes también. O sea, ustedes pueden venir y observar, ¿verdad? Algo de lo que puedan tener dudas y refrescar esa información. Aquí ya les estoy dando copia, miren, para cuando estén en preintermedio. Rápido, agarren copia. Ana, se le va la copia. Bueno, entonces ya está tomando de Yancy la captura por WhatsApp. No, entonces, según yo entiendo, no deberían crear una nueva cuenta, sería la misma, pero sí, ellos se van a comunicar con ustedes cuando esté listo ya el siguiente módulo. No estoy seguro, honestamente, si sería principiante módulo 2, creo que así es. Creo que llega hasta el módulo 3 de principiante y después van a preintermedio 1 y después preintermedio 2. Parece que hay 3 niveles de preintermedio, luego intermedio, luego está preavanzado, hay creo que 2 preavanzados y por último avanzado. O sea que hay bastantes niveles y un montón de cosas que se pueden aprender. Ana y Yancy. Personalmente, gracias por el aprendizaje, gracias por hacer estas reuniones que sean divertidas. Yo dije, cuando inicié, yo dije, puede estar con sueño, cansada, pero, ajá, en realidad fueron clases muy interesantes, fueron muy dinámicas, y yo siento que es parte del grupo, ¿verdad? Así de que le agradezco mucho, y si no le asignan nuevamente a usted, pues que Dios lo bendiga en su vida laboral y su vida personal. Y muchas gracias. Un placer haber sido su amiga.
Lo mismo digo, o sea, me ha gustado mucho haber trabajado con ustedes. Y de hecho, eso es lo que quería preguntarles ahorita, ¿verdad? O sea, si hay, bueno, yo pues creo que les comenté, no soy tan mayor todavía, tengo 25. Entonces, y pues en el mundo de la docencia, pues sí, ¿verdad? Voy como empezando hasta cierto punto. Entonces, y sé que siempre hay cosas en las cuales uno puede refinarse un poco. Entonces, si ustedes tienen alguna clase de, qué sé yo, queja o algo, pues siempre me gusta, ¿verdad?, escucharlos al final. Tenemos todavía unos 2-3 minutos por si alguien tiene algo que agregar. Yo les prometo que, o sea, no lo voy a tomar a mal porque siempre pido que me digan, o sea, como algo, ¿verdad?, en lo cual pude haber fallado para mejorarlo y que no siga sucediendo en futuros casos. Entonces, no sé. ¿Alguien? Aquí tengo los números. Ha estado bien. Pienso que ha estado bien, ha estado interactivo la parte que usted lo ha hecho, el compartir, pues más que todo, bueno, para muchos, algunos al principio se sentía así como compañero ahí, se sentía así bien débil o no, porque se puede más que el otro aquí, no, pero al final como que se estabilizó aquello y se empezó a trabajar igual a través del aprendizaje. Y lo bueno es que hemos aprendido tanto de usted como del uno con nosotros. Hemos trabajado en equipo. Y eso es un gesto de agradecerle a usted porque tiene esa capacidad, ya usted tiene ese train, como dice usted, pues de no estar solo con este grupo, sino que con varios, y ha compartido cada uno de nosotros, y eso es de agradecer. Okay. Que de mi parte yo agradecido. Y como ahí está su número en el chat, pues ahí le vamos a estar también preguntando cualquier cosa que se olvide. Ok, thank you very much. Ceci, perdón, ¿ibas a comentar algo? Sí, mi única queja no es para usted, sino que es para Cooperativo. Ajá. Yo siento que nos deberían de dejar siempre al mismo trainer porque al principio uno titubea. Sí. Entonces ya tener como el aval o a esa persona que lo levante a uno desde el principio es mucho mejor. Entonces para mí esa sería la queja. No es para usted, no para que, porque okay. Yo también, como muchos dije al principio, no sé cómo nos va a ir, es por línea y todo, y me voy a encontrar con un profesor, o sea, que sabe cómo enseñarte, que va poquito a poquito haciendo que te levantes, y o sea, es con todos, así. Por mí es como que fue una bendición que nos enseñara a alguien que sabe cómo convivir con los demás y qué hacer que trabajemos en grupo. Así que gracias, Dios lo bendiga. You're very welcome, no problem. Sí, muchas gracias, I'm flattered. Bueno, ahora lo negativo. No, ya se acabó el tiempo, qué sad. Bueno, suerte, sí. Lástima que hoy no se unió Jamie, porque Jamie es la que siempre me anda tirando que Ana se va a ir con David, pero bueno, ya que, culpa de ella. Hay que ver la grabación después. Okay, guys, thank you very much for being part of the course. Espero poderlos encontrar más adelante, ¿sí? Pasen muy buena noche. Y pues si no nos encontramos, igual por ahí tal vez en Consuma más adelante cuando ya no haya COVID. Thank you. Okay. Bye bye, everyone. Bye.